estamos realmente de enhorabuena. Acabamos una asamblea en la que hemos aprobado unos presupuestos ambiciosos desde el punto de vista de que hemos incrementado en el total de dinero disponible para ofertar servicios a la organización, a la colegiación, en un momento difícil para el conjunto de la sociedad en la que todos los servicios son más caros. El Colegio de Enfermería presume de que nuestra capacidad para afrontar la situación del año 2023 no solo es más solvente, sino que se dan más servicios sin aumentar un solo euro las cuotas de los colegiados. Además, son unos presupuestos progresistas en el sentido de que intentamos proteger a quien más lo necesita. Por ejemplo, es la primera vez que este colegio profesional saca adelante un presupuesto en el que se cuida a las mujeres gestantes que deciden quedar en su casa cuidando de sus hijos. Por tanto, estamos de enhorabuena.